Bueno, aquí estamos. Otra vez más, ¿no? Vamos a seguir. Si me deja la lluvia, ¿no? Me deja la lluvia, seguimos. Pero hoy me ha llegado la recompensa. Porque todos estos días, ¿no? A ver, que estoy abriendo por dónde voy, por el mapa. Y así vamos, poquito a poco. Creo que vamos por el paseo aéreo, ¿no? Ahora iremos viendo. Anda, que no. Ha dejado, se me ha olvidado el dando del aire. Condición. Pero bueno, buenas, buenas. Si llueve me avisa, ¿eh? Más que nada para estar pendiente por si gotea o no. Porque tengo un cubito pequeño. Todo el cubito pequeño preparado, pero tú ya sabes. Ya no sabes, ya no hay más nada. A ver, ¿qué estamos haciendo? Que con la mierda de la lluvia no me acuerdo ni dónde estábamos. ¿Y qué estábamos haciendo? Habíamos hecho. Habíamos hecho. Lo de. Habíamos hecho lo de. Lo de la. Lo del estudio, ¿no? ¿Te parece, no? De ayudar al niño a estudiar. Y esto de aquí no sé lo que es. Ah, este que quiere que le cambie un bicho de agua por ese. Ya no tengo toxeína, ¿eh? Ya se acaba. Ya se me ha gastado. No sé, ayer sería por el. ¿Qué sería? Pues el agobio todo, que estaba venga a toser o porque me mojé ahí afuera. Sí, solo ahí para una vez. ¿Tú crees? Ton 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 param pam pa pam. Thank you.
Boom. Vale. Ya tú sabes, no hay más nada. ¡Pum! Pa 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 pa. ¡Oh! Para que no sabéis yo contento de mi Nintendo. Nintendo. La vuelta a hacer. Con el. Ha abierto como un Fire Emblem nuevo. El Fire Emblem nuevo se ve espectacular, todo bonito, todo. Que sale en enero. En diciembre sale. No, son independientes. Son de distintas historias, ¿sabes? Después de febrero, ese sí correría un poquillo de prisa, pero solo un poquillo. En plan de que si no me paso el 1, que lo tengo ahí, antes, pues no se pille y ya está. Que es el Octopath Travel. Pero como no me... No es un juego que digas tú... En diciembre salía el Final Fantasy VII, que ese sí está guapo. Sí, el Octopath lo tengo ahí. Tengo ahí. No. Que yo sepa, lo tengo ahí. El que devolví fue el Bravely cuando me lo pasé. ¿Te acuerdas? El Bravely fue el que me pasé y lo entregamos. No mal entiendo yo. No me equivoco yo, pero... Y el Final Fantasy VII, lo más seguro que lo pillemos para la Play 5, que se ve mucho mejor. En la Play 5 y vale lo mismo. En Switch que... El Final Fantasy VII, el Crisis Core... Vale lo mismo, pero se ve mejor en Play 5. En que pues, para Play 5. No, el... Sí, el...
Se llama Crisis Core Final Fantasy VII Reunión. Es como un remake, sí, más o menos. Oh, el mordisquito ese no hace nada, ¿eh? Sí. Ese sí. A ver. Hola. Compra pintura púrpura. Oh, vale.
Esas son las misiones, loco. ¡Tugrón! Pam, param, pam, pam, pam. Tugru. Va bien, hombre. Pique pijo. Seguro. ¿Sabes los bichos esto? Veo. Pues hay 5 islas. Ya tengo 2 hechas, pues. Ya casi nada.
Son malos, ¿no? Está cerrado, no puede entrar ni un turista ni un paisano. Vuelve a la ciudad y no hay nada que ver. Ahí me han dicho que tengo que ir a comprar pintura. A ver si es aquí o en la otra. Pintura púrpura. Buenas. Luis souvenirs, está guay. Quiero un combate. Ya, lo que pasa es que el mío mal ya me ha crecido, ¿no? A ver.
A ver. ¿Dónde es? ¿Quién es Adriana? Pam pam pam. Anda, mochilita nueva. Aquí no es, ¿no? En el otro lado. Estoy asando. Ah, Diana es la de turquesa. Vale. No había caído.
Pam pam. Se ha bugueado lo de las visitas aquí en Lila. Pues aquí sale que está bien. Buena idea. Ahora. Ahora ya va. Pam, pam. Al pan, pan y al vino, vino. Y viene al vino, pum. Pum, pum, pum. El camino flotante. Joder. Qué grande, ¿no? A ver qué bicho hay aquí. Sí, es este. Mira, la cabra de fuego se puede capturar allí. Okay. La cabra y el león. Aquí. Hostias. Putada, ¿no? Hace falta el gancho para... No, no estoy mirando los bichos que salen en cada zona, más o menos. Hay bichos nuevos y esas cosas, ¿no? Las cosas nuevas típicas de...
De tu vida, compañero. Vale, hasta llegar allí no hay nada nuevo, ¿no? Yo creo... Dios es agua, fuego. Tranquilo. Comentaba alguien, tío. Hay mucha gente con... Con el bicho ese de agua fuego. No es que he mirado yo mal. No sé, hay mucho... Так.
cabra. La cabra, la cabra. La fruta de la cabra. Madre de la padre. Yo tenía una cabra. La cabra se murió. Dururu. Bueno. Duguru. Pam pam pam. Param pam pam pam. Te gusta el maná. Tal maná, el buen maná, un leoncito. Vaya colleja. El buen león. Tururú. Anda, merendando ahí.
El buen combatazo. Un tatero, ¿eh? Un piggy pig. Bueno, ¿qué? Até ruim. Contesta. Porque le habla a la pared, vamos. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. Dime. Nada, da igual. Mm-hmm.
Nada, nada, da igual. Entiendo. Bienvenido. Ah, nada, igual. Ah, está de los malos. Pa pa ra pa 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 ra pa 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 pa. Buenas, buenas. Adiós. Oh. De Pokémon es este, Tenten. Pam, 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 pam. Venenado. Para quitar el veneno. Para quitar el veneno, sí. Buenas. Cuando... ¡Oh! Grande ahí esa raíz. Buena. Todo suma, ¿no? No, pronto. Parabam. Ta pa. Oli ya llegué. Pam pam. ¿Cómo esos chamón? Ahí andamos. Intentando hacernos la segunda isla.
No, por la segunda isla. Joder, bicho más mierdoso, tío. Las colas. Para pa para pam para pam pam pam. Buenas, buenas. ¿Cómo sigue, bro? ¿Cómo andamos? ¿A qué andamos? ¿Qué regalan? ¿De qué? Bienvenidos. Uno muerto. Tengo que enfrentar a dos tíos más. Creo que voy a ir a buscar el frasco. Hello. Este es más fuerte, sí. Intenta. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué juegas, Tenten? ¿Qué hace hoy, Tenten? Hola, ¿qué tal? Digo con todo, sí, lo que me queda. No, no, si ya he ido, lo que pasa que la tos se me puede quedar hasta 3 meses para acá. Pa, 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 tu, 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 tu. ¿Cómo estás? ¿Para qué andamos? Saludo. Un saludo. Pam, 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 pam. Buenas. Guau, va de todo. A ver, me van a matar esta, en cambio, quitarlo. Para pam, pa 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 pam, para pam, pa pa pam. Tu 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 tu. 31 Genki, a ver si evoluciona. A ver, el bicho ese. ¿Qué Pokémon es el juego? Pokémon Tenten. Este juego me está llamando demasiado la atención y es Pokémon, pero más mamadísimo. Tan Steam, no sé si os interesa. Tan Steam, por si os gusta. Pam, 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 pam. Prácticamente es un Pokémon, pero online.
Es 100% online. ¿Veis? Pues esta gente son personajes. Son personas, que digan. Tienen sus ranques, sus intercambios, sus ranques, sus intercambios, su... No diré. Pero no es Pokémon, es como un Splenda, no es azúcar. Claro. Es un Pokémon pero online, digamos, ¿no? Y hecho en Españita. Este juego lo hicieron en Españita. Bienvenido. Pam, 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 pam. A ver, me va a matar. Van a matar. Ya cambia. A ver, a ese le hago por 4. Las aguas volador. El otro volador. Menos mal que le he hecho cubitos a este. Si llega a hacer cubitos al otro, este. Porque el escarabajo es eléctrico fuego. El escarabajo está mamadísimo. Bueno, te faltaba. Es como si fuera un legendario. El Oceara es como si fuera un... No es un legendario al uso, pero es un... como un pseudo legendario. Aguanta y un pro. Oh, me va a dormir. Ah, me duerme a Genki. Anda, se ha despertado. El buen Genki. 27. Bueno, 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 bueno. He hecho una curita. Este por 4. Pam 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 pam. Esta gente son como el Team Rocket, más o menos. Hola, ¿cómo estamos? ¿Esto? Uniforme de matón. Uniforme de Belsoto. Pregunto si con eso bastará para ayudar a Carlos a infiltrarse en el Baniano gigante. Debería volver a su lado. Ok. Pero vamos a echar un vistazo por aquí, ¿no? Hola, hola, yeye. A ver, una pegatina. ¿Dónde es? ¿La he pasado? Aquí. Los buenos comerciales.
A ver. Por aquí se va para allá, pero me hace falta el gancho. Y aquí. A ver, fuego y fuego agua. Va a cambiar planta porque no me lo van a hacer fijo. Se ve chido los gráficos, te gustan, están chulos. Aguanta ahí, hombre, como un pro. Hay alguno que está muy bien. Hay otros que parece una castaña. Hay otro que parece una castaña, pero hay otro que está muy bien hecho. Por ejemplo, el escarabajo se ve un hasta bonito. A ver, aquí puedo capturar a la cabra. Mírala. La cabra que es fuego sola. Manampí. Y la cabra y evoluciona. Oh, la cabra de color es guapísima, es azul. A ver. Si no me la cargo. Bienvenido. Oh, me ha quemado, tío. Hola, mi rey. Mi king. Hola, mi king. Y Romano, aumenta el 15% el daño infligido con las técnicas de tipo fuego. No está mal. Ah, ya tengo la cabra capturada. Salió este. Lo capturo. Esta es la evolución del que yo tengo. Esta es la evolución del que yo tengo. A ver, debería de irme al otro mapa. Pero bueno, ¿quién dijo miedo, no? Ya cura un poquito. Bienvenido. Gracias por seguirme.
Buenas, buenas, que lo chon está el juego. Oh. Para pam. Pa 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 para pa pa. A ver, tengo un problema. Un problemita. ¿Qué tipos de habilidades hay? Pues hay... hay un poquito de todo. Hay elemento cristal, tierra, normal, mental, aquí en vez de psíquico es mental, eléctrico. Sí, pero no es de nivel fijo, ¿eh? Si tú capturas el bicho a nivel 5, el bicho te evoluciona 10 niveles más. Entonces pues te evoluciona al 15. Si tú capturas el bicho al 10, pues te evoluciona al 20. Siempre son 10 niveles más o 15. A ver, te pega los dos. Que se tiene el ataque ese. ¡Ojo! Bienvenido, Charlie. La ardillita. Está chula. A ver, una zona nueva o todavía no. Cráter de Anak. Pegatinas dañadas, no sé qué hacer con ellas. Tiene que estar Team Rock ahí. Sandía potenciadora. Tal mediano. Ni más nada, ¿no? De tu vida, compañero. El combate, pues déjame en paz, hombre. Esta es la zona que yo quisiera.
¿Otros juegos juegas? Juegos de rol, sobre todo. Juegos de rol. Final Fantasy, Kingdom Hearts. Juegos de Nintendo. Va. Ya, juegos de miedo no suelo jugar. Ahí sí que sí. Juegos de miedo no suelo jugar, la verdad. A ver. ¿Puedo coger eso? Sí, modo historia es full juego abierto. Sí, estoy haciendo el modo historia. Me ha mandado un tío a que investigue el volcán porque hay unos tíos que no dejan. Está el volcán en erupción o algo así, me dijo. Hasta que no se apague la erupción del volcán, no podía ir a la siguiente isla, digamos. Aquí en vez de gimnasios, lo que hay es dojo. El escarlata y el púrpura se ve bonito también, ¿no? Nos gusta el escarlata y el púrpura. No sé, a mí no me desagrada el escarlata. No, lo que pasa es que este juego, como estaba hecho por Early Access, pues está distribuido en islas. Tú haces la primera isla y te pasas a la segunda. Y así. De tortugas. Me lo van a matar. Recuerda a los bichitos estos que hay en el Zelda, sobre todo en el Ocarina of Time, hay unos bichos que son los Deku. Me recuerda mucho a los Deku del Majora, digo, de Ocarina of Time. ¿Estos Pokémon tienes? Pues ahora mismo no te sabría decir.
Este juego es Tenten. Pam 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 pam. Es que no tengo ninguno de fuego, tío. Voy a curar. Por los bichos hecho mierda. Ya cené, no. Todavía. Cuando termine el stream. Cenaré. Son las 8:30 de la tarde. A ver, no sé si capturar los bichos nuevos. Quiero uno en el equipo, que es el león de fuego. Pues ese también lo quiero. Es tierra fuego. El dragoncito ese, ¿no? Después de cubones. Exactamente no sabría decir, pero si aquí son las 8:30 de la tarde. Cuenta. Así que es por la mañana, ahora o qué. La zona de Latam. Ahí levantando o almorzando, ¿no? El buen almuerzo. Me gusta mi ornitorrinco. Está bastante guapo. Esta es la segunda evolución de los ornitorrincos. Tiene una tercera. A ver, se supone que aquí hay un león que quiero capturar. A ver, ¿dónde estoy? La parte de arriba ya la he hecho. Camino de cristal. A ver, la zona 1 no, en la zona 2 tampoco, en la zona 3 sale el león. Aquí donde estoy sale el león, pues vale, vamos a capturarlo. En el volcán sale la cabra, sale ese.
Ah, que en el volcán puedo capturar el otro. Bueno. Entonces capturo el león y me voy, ¿eh? No lo quiero en el equipo. Quiero el otro. El Bulbir ese. Bulbir este es más pro. Es fuego tierra. Vale, pues capturemos el león y nos vamos. Saludo, me gusta ese juego. Un Zyndaqel de mar. Bienvenido. Y yo. Aquí se diría que es un Zyndaqel de Hacendado. Que es una marca en España que replica muchos alimentos. Y la marca es Hacendado. En plan. En plan. Lo diré. No lo digo. Este juego lo estoy jugando en PC, pero vamos, que está para todas las consolas. Elementos, pues son naturaleza, fuego, agua, veneno, tóxico, elemental, cristal, tierra, roca, no sé, creo que es tierra. Volador, bueno, viento. Lucha. Creo que no me falta ninguno. Neutral. A ver, ahí sale el león. No. Voy a capturar el león y nos vamos al modo historia. Que no sabe llamar por teléfono, llaman, no puede hacer una llamada, ¿no? A ver si evoluciona ya Genki y lo mando ya al banquillo. No, me la han envenenado. Es lo más raro que me he pasado en directo. Bueno,
Ayer justo tuve una cascada de agua aquí porque me montaron hace un mes o mes y medio el aire acondicionado y empezó a echarme agua. Me quería morir, vamos. Tenía todo el suelo, me puse aquí en directo a recoger el agua con el cubito. Es lamentable, vamos. Lamentable espectáculo. No sé, otras cosas, pues no sé. A ver, va a aprender tormenta eléctrica de 76 de daño, pero me cuesta 29. Y este quita 48. Este es Pikachu, más o menos. A ver, vamos a ver la nueva técnica. Ah, pues no, no se ve. Envenenó. En paz, por favor. El Nintendo Direct. ¿Habéis visto el Nintendo Direct hoy? Oh, perrón. Buen perrón, vamos. Por lo menos a mí me ha parecido bastante guapo. Y sí, sorteito de un juego a elegir. Cuando llega a 20 suscriptores. Nivel 30 y está evolucionando. ¡Ojo! ¡Diole! ¡Evoluciona! ¡Un tendre! ¡Un pro, ¿no? Ya solo falta Genki. Bienvenido, Tecno. Un chico ahorita. Ah, perro, ¿eh? A ver, ¿qué ataques le puedo aprender? ¿Algún ataque o algo? Aprendió patada doble. En 80 de potencia y 26. Mordisquito es 27.
Y tenten favorito, pues no lo sé, porque todavía no tengo todos. Es que no. Si ganamos el sorteo. Tendremos un chapón. El sorteo al que le toque, pues no lo sé, lo dije el otro día. Creo que son 150 y pico. 150 y pico, o 160 para allá. Hay que tener en cuenta que es el primer juego también que hacen esta gente, de este estilo. A ver. Que sí, no me cuentes vuestra vida. Es mundo abierto con multijugador. Es online, multijugador online. De mundo abierto se va por islas. Primera isla son 6 islas. Con sus respectivos dojos. Darle con todo. No pasa nada. O sea, es... ¡Ojo! Genki también evolucionando como un pro. Kazuma. Kazuma, hijo. A ver.
Vale. Me queda la parte de arriba. Y a curar. Vale, pues ya puedo quitarme a Genki del equipo. A ver. Me podría poner uno para evolucionar. Es un coñazo, ¿no? Meto a Saku. Vamos a meter a Saku. A ver, ¿dónde era el león, tío? Ahí, allí, ahí. Un 30% de que salga el león. Una carnita asada. Dale, león. Tome. Ahí lo tenemos. Ya casi es hora de comer. No sé qué voy a cenar. No sé si hacerme un... algo más elaborado o hacerme una pizza. Una pizza. Una pizza mejor, ¿no? Una cuatro quesos y entre pecho y espalda también. Una cuatro quesos entre pecho y espalda, eso siempre entra. Con todos sus venillas. A mí no me da pereza. Es vida, hombre. No va a dar pereza. Eso es vida. ¿Y usted de qué vaya a almorzar? O cenar, ¿no?
Tortilla con cebolla, francesa con cebolla y pechuga a la plancha, anda que no. La pone grande. Noche hoy es solo proteína. Entiendo. A ver, quiero aprender tsunami. Tsunami invoca un maremoto excepcional que daña a todo el equipo. Con 70 de poder y 80 si hay un volador en el equipo. Y se usa con un aliado de tipo viento, potencia el daño y provoca con enfriamiento durante 3 turnos. A ver. Como un chico ahorita, ¿no? Más parecido a chicorilla, ¿no? Chicorita ahí. Me quemó.
Qué chulo del agua, ya va. Para, 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 para. Venga, hasta luego. Pues sí que el camino es largo, ¿eh? Otro combate. Venga, hasta luego. Venga, chao. Pam, para pam, para pam. Tururu. Pues queda mucho.
Tengo todo el equipo medio muerto, vamos. El equipo muerto. A ver. Nos vemos. Hasta luego, Tora Tora. Superior Cinterión. Que es aquí. Tenía que ir allí. A ver. Pam 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 pam. Duro. Pam 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 pam. Uniforme de Persoto. Ha robado. Rute con Carlos fuera del de Niago gigante. ¿Qué hago este qué? ¿Qué hay bichos? Ah, pues hay uno que es raro. Uno que tiene un 5% uno.
Los doy igual, pero bien. Aquí sale un bicho. Tiene un 1% de aparición. Un 5%, creo. Voy a seguir hasta las 10, ¿no? Me da una pastilla. Me podría curar, tío. Oye, cúrame. Daniel.
Guapo el pájaro ese, ¿no? Este creo que es el pájaro que yo quiero. Pobre pato, tío. Pam, 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 pam. Podrías curar, tío. Pienso yo, ¿no? Holy. No pasa nada. No, entonces eso.
Pam, pam. Claro, es que el problema es que aquí no hay centro de salud, ¿no? El problema. Oye. ¿Qué pasa? Sí. Y el mío también. Digamos que a mí me parecía que estaba con el canal cerrado. ¡Hostia! ¡Hola! Uno de color. Kaku de color. Pues creo que es hasta mejor que el mío, ¿eh? Creo que es hasta mejor que el mío. Míralo. El potra lo llaman. Ya ves. La salida está bueno, Pepe. Envidioso, qué envidioso, no. Más envidioso. A ver, ¿qué ataques tiene? Tiene tifón. Este que hacía. Este tenía que estar con un viento al lado, ¿no? Bueno, en Pokémon Arceus tenía 80 Shiny, vamos. Pokémon Arceus. Tiene que tener una jartada, me acuerdo. Oh, la he liado otra vez, tío. Ya, pero el que me ha tocado es bueno. Ah, tú dices con los voladores, ¿no? Los voladores también hacen cría de otras especies. ¿O qué?
Y yo voy a ir pavoneándome. Va. Vamos, que el que me ha tocado es más feo, vamos, porque Saku queda choco, vamos. Ya, por eso. Me hubiera tocado el de plantita. El de planta ese. El tren de ese. Ese está guay. Ya. El Marques. ¿Por dinero real o qué? Ah, pues tan sole. Ya viví hace yo aquí negocio, a ver. Como mi cuñado con... Mi cuñado hacía negocio con... Un juego, gente... ¿Cómo se llamaba, Jolly? El juego. Genshin no, el otro, estaba becado. De los bichos. Eran como de carta. ¿Y qué? No me acuerdo. Ahí. El Spring, no sé qué, ¿no? ¿Era, no? ¿Cómo era? ¿No salen Pokémon o qué? Si dice que es aquí. Que es aquí, a menos que tengo que echar a toda esta gente de aquí antes. Claro, luego yo. Vale. Pa. A ver. No, es el eléctrico. Hola. ¿Cómo estás? ¿De qué tal el juego? El sorteo.
un juego a elegir. Cuando llega a 20 suscriptores. El juego que tú quieras. Si quieres el Zelda nuevo, ¡boom! Te toca, lo tienes. ¿Has visto el Nintendo Direct, Pete? Te pregunté antes. El Fire Emblem pinta bastante guapo. El Axie, Axie Infinite. No.
Pam, pam, pam. Creo que el escarabajo ese se ha bugueado, tío. No es normal. Este es el escarabajo en todos lados. Más bugueado que... Que si... Asomo, ¿a dónde me asomo? Dice Some. Dice Some. El buen pato. Estaba mirando el móvil. Oh, un bonito ring. Parecía por el juego. Todo al bicho ese. Pam, pam, para pam. Thank you.
Grande, hermana. Yo voy peleando por delante del tío porque... Lo que no entiendo. El malo maloso. Duro. Pa. Va bien, hombre. Viento fresco. Es un ataque. Ataque viento fresco.
Ha dado los patinetes de cristal, ojo. Ojo. Los buenos patines. Ahora no me deja entrar por aquí. Buenos patines. Los buenos patines. Pero guapo el bicho ese, ¿no? ¡Corre! ¡No, no, que se va! Ah, lo registra. ¿Ves qué bicho era? El zorrito este está guapo, ¿eh? Bicho este, mira, un bicho. Perro, ¿no? Y este mierdo rito, anda que no. Es a garchón, el buen garchón. El perrillo, anda que no. ¿Cómo? Este es el pájaro que yo quiero. Este es el pájaro que quiero. Está rotísimo. Guapo este, ¿no? Anda. La gente que tiene unos bichos súper raros, ¿no? Tiene unos bichos súper raros, yo tengo cuatro castañas, vamos. Voy a quejar Pepe de mí, vamos. Y yo que tengo cuatro castañas y media. Voy a quejar Pepe de que me toca todo lo bueno. Anda, 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 anda. ¿Cómo patina ese hombre? Ojo, ojo, ojo. Por aquí había combate. Vuelo por aquí a los bichos estos. ¡Torotón! Pa, 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 pa. Torototón, torototón, ton, ton, ton.
lado mío, el perro. Me la ha matado el perro. Va. Pues ya mañana terminaríamos esta isla enterita, ¿eh? Ya terminaríamos esta isla enterita.
vas a apagar el PC pronto, Lunita. Hace bien. Hace bien. Dale. Creo que lo voy a ir dejando después de este combate, ¿no? Nada, suscríbanse para participar a un juego elegido cuando llegue a 20 suscriptores y nada, compartir por vuestras redes que siempre me ayudará mucho. Ya terminamos esta isla y empezaremos la siguiente. Así que nada, chao.